Siempre que vuelves a casa y ya está en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Papas con arroz bonito, con tomate, con chipito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelo, bacalao. Se tiene que venir con instrucciones. Hombre, sí, ahí evidentemente no es una marinera que te puedas comer en cualquier bar. Es una marinera brutal. Entonces he traído una falcata íbera. No sé si a ti te suena ese hombre. No suena a los dos. ¿Le puedo meter? Entonces se le podría pegar un hachazo, pero yo pienso que será más cómodo y no nos llegará la ensaladilla hasta los dos de los pies. Sí. Si cogemos la rosca y nos vamos haciendo nuestras marineritas. ¿Qué te parece si nos preparas una? Venga, vamos a preparar aquí. Tú que eres el chef. Mientras prepara. Qué maravilla. Mira. Cuéntanos. Mira qué toque, qué mano. Mira. ¿Qué variedad de marineras tenemos aquí? Sí. Pues mira, os voy a explicar a la gente que no soy de Cartagena. Correcto. Porque evidentemente los cartageneros lo sabemos.
porque viene con nuestro ADN, ¿vale? Esto, que sería la rosca con la ensaladilla, Cartagena se denomina bicicleta. ¿Quieres una bicicleta? Por favor. Pues mira, para ti una bicicleta. Venga, me como la primera. Vale. Madre mía, bro. Señor Fran, para la gente... Avezada. Ya pasamos de la bicicleta, pasamos a otra cosita llamada... Ahí va. Bien. Con su anchoita encima, ahí. Se considera una... ¡Ey! ¿Quieres que quedarse en bicicleta? Una marinera. Esto, marinera. ¿Vale? De aquí. Si cogemos la ensaladilla, que esta me parece a mí, que se la vamos a llevar a nuestra gran persona que está ahí escondidita, a nuestro Carlitos, el muñeco, que siempre está desde la sombra, haciendo que todo esto se haga posible. Un saludo, Carlos. Si llevara su anchoita y un boquerón, sería un matrimonio. ¿Te tengo que decir? Si solo fuera boquerón, sería un marinero. Lo cierto, está maravilloso, ¿eh? Ahora está voy riquino. A explicar de dónde viene esta receta. Venga, yo voy a estar. ¡Me voy! Ya he liado. Me he hecho una anchoita. Ya he liado. Ay, porque tú eres de marinera, no eres de bicicleta. Es lo que tenía que pasar. Mira, ¿cómo se rompe? Bueno, pues yo voy a hacerme una también. Y os voy a explicar por qué esta ensaladilla, a lo mejor la notáis un poco diferente. Yo la noto riquísima. Vale. ¿Verdad que me entera? Esta ensaladilla es una receta más rica. Que tiene muchos años, lo que pasa es que solo la ha podido llegar a probar en sus orígenes los que tenemos cierta edad. Los que llegaron a conocer un restaurante. No. La gente que brinque los 40 años lo han podido llegar a probar. Y esa ensaladilla se podía comer en una en la piscina de Amari, en Los Dolores. ¡Toma! Era la piscina de mi familia. La abuela. Donde mi abuelita, hacía esta ensaladilla, que es la que me ha enseñado lo que yo sé de cocina. Así que a mi yaya Eulalia, va por ella. A por ti, abuela. Bueno. Esto está riquísimo, ¿eh? Yo, con tu permiso, Bafa, voy a seguir aquí echándome un poquito, aunque voy a ir picando aquí con un pico. Uh-huh. ¡Qué maravilla! Y no lo he dicho. Cuéntanos. ¿Tú has visto esta rosquita así, tamaño especial, Heavy Metal Brother, cocina brutal? Sí. ¿Sabes quién? ¿Quién nos la ha regalado? ¿Quién nos la ha hecho? Horno Otón, en la barriga de Hispanoamérica. Muchas gracias, Pencho. Muchas gracias, Pencho. Con esto. Oye, antes de que se nos olvide, hablando de disparate, pues, tenemos que deciros que hoy solo estamos cuatro aquí en el capítulo, porque hay uno de los Heavy Metal Brothers, estamos hablando de Benny, que espero que estéis atentos a Spotify, que están los dos capítulos que tienen ya subidos. De podcast, está increíble, hablando de películas, de cine, de Marvel, de DC, todas las cosas que nos interesan. Y que nosotros como Heavy en nuestro canal no tenemos tiempo de hablarlo. Benny y su amigo Jero están haciendo. Es que estoy aquí un poco concentrado. Hostia, es que no, qué envidia me estás dando, cabrón. No se puede hacer esto. Están haciendo unos podcasts impresionantes. Yo me entretengo. El primero fue de media hora, pero es que este segundo, que es de una hora. Bueno, es increíble, tío. Información de primera mano, a día de hoy. Con todo lo relacionado con esto, con los temas de cine, de series. Muy divertido, la verdad. Y aparte, es que han nacido para la gloria. Que venir con su juego de voces, con lo que saben, con lo que te transmiten un... un buen rollo y parece... Y que te informan. Sí. Que te informan y como ellos están al día de todas las series, todas las películas, todo lo que sale en todas las plataformas de imagen que hay en televisión. O sea, vais a estar al día de todo. O sea que os animamos a meteros en Spotify y poner Heavy Metal Brothers, porque es la versión, gracias a Bafa, la versión friki en Spotify de los Heavy Metal Brothers. De gamer, ¿eh? Habla mucho el tema gamer. Bueno, un saludo. Nos vamos a despedir, ¿no? Corte, sí. ¿Ya? Dale. Vamos a hacer un brindis por todos vosotros. Estamos en un día de celebración.
Estamos en Cocina Brutal con Bafa. Estamos con la fotaca de Forward, Heavy Metal Brothers, Centro de Cartagena. Y ahora, el grito del canal. 10, 9, 8, 7, 6, 5. De nuevo. ¡Metalismo Nevo! Por todos vosotros. Gracias, gracias público. Por todos los perros. Hay gente mirándolo de nuevo. Claro, normal.